tiene que ver con una enfermedad que convierte la vida de las personas en un caos, en una vida muy confusa. Estamos hablando de la esquizofrenia. Y la verdad es que tengo una buena noticia, porque hace más de 10 años que no aparecía un medicamento, un tratamiento distinto, innovador. Le acaban de dar el vamos, luz verde, en la FDA en los Estados Unidos, a un tratamiento nuevo, muy prometedor, que los psiquiatras, los neurocientíficos están diciendo, ojo, porque esto podría ser revolucionario. Es un tratamiento nuevo, ¿para qué? Para la esquizofrenia. Y a diferencia de los tratamientos que ya existen, tiene muchos menos efectos secundarios. Las personas no andan sedadas, no tienen problemas para hablar, no tienen problemas para moverse, no les quita la energía. Y lo que hace es regular ciertos receptores para que la dopamina no se salga de control y no provoque las alucinaciones y los problemas que tienen las personas que sufren, lamentablemente, esta enfermedad, la esquizofrenia. Es tan revolucionario que ya lo están observando. Muchos países del mundo están viendo cuándo va a estar listo. Esto se llama CAR-XT. Ha sido desarrollado por una compañía que ya fue comprada por un laboratorio enorme que se llama Bristol Myers Squibb. Y tenemos a un especialista que nos dice en simple, ¿por qué es tan nuevo esto? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué da tanta esperanza? Este nuevo tratamiento también disminuye la liberación de dopamina, pero de manera indirecta a través de la activación de receptores muscarínicos ubicados en las neuronas cerebrales que liberan la dopamina. Esta modulación indirecta de la liberación de dopamina al parecer previene los efectos secundarios que se observan cuando utilizamos una modulación directa con antagonistas dopaminérgicos, que son los que se han usado hasta ahora en el tratamiento de la esquizofrenia. Gran noticia. Ojo, y esto también podría abrir las puertas a cambiar el tratamiento de otras enfermedades. Por ejemplo, estoy pensando en trastorno bipolar. Ajá. Ojo, en Chile hablamos poco de salud mental y también Alzheimer. Así que atención con el desarrollo de este ensayo clínico. A veces, en vez de consumir tantas pastillas, hay soluciones que la tecnología está ayudando. Exacto. Amigo mío, gracias por todo. Muchas gracias.